Hola, les doy la bienvenida a Vida Saludable de Jóvenes en TV. Actívate con nosotros. Yo soy Pamela Ruz y hoy tenemos un nuevo programa de la serie Cuerpo y Ejercicio. Hola, yo soy Elizabeth Pérez Jiménez y me gusta mucho el tema de hoy, la fuerza muscular. ¿Te has preguntado qué hace que una persona sea fuerte? ¿Qué hace que nuestros músculos crezcan de tamaño o disminuyan? ¿Te has preguntado alguna vez qué es un músculo? Todos nuestros movimientos, desde levantar una ceja, caminar o levantar un costal, son posibles gracias a la acción de los músculos. Cuidar y ejercitar alguno de tus músculos ayuda a incrementar tu fuerza. También previene enfermedades coronarias, fortalece las articulaciones y hasta mejora tu respiración, entre otras ventajas. Quédate con nosotros y hazte fuerte. Actívate con nuestras próximas rutinas de ejercicio. Eso y más en Vida Saludable. Por Jóvenes en TV, comenzamos. El músculo es un tejido que se encuentra en nuestro cuerpo. Su principal característica es la de poder contraerse ante un estímulo nervioso, ya sea consciente o inconsciente. En esta ocasión, vamos a concentrarnos en los conscientes, porque son los que responden a nuestros movimientos voluntarios. Por ejemplo, cuando haces una flexión con el brazo, es porque tú quieres hacerlo. En cambio, y como veremos más adelante, hay músculos que se contraen o mueven por su propia cuenta. Los músculos que responden ante nuestros movimientos conscientes son los conocidos como esqueléticos. Están adheridos a nuestra estructura ósea y están compuestos por fibras de forma tubular muy delgadas. Su tamaño suele medir entre 100 y 10 micrómetros. Y conforman el 40% del sistema muscular humano. A pesar de que las fibras de los músculos son muy pequeñitas, son las responsables de que puedas moverte y cargar cosas, desde las ligeras hasta las pesadas, y de forma natural. Es decir, sin una preparación especial previa, casi todos los seres humanos pueden hacerlo. Sin embargo, esa capacidad natural de los músculos debe mantenerse saludable para que puedas seguir moviéndote sin problemas y prevenir atrofias ocasionadas por el sedentarismo. La forma más sencilla de conseguirlo es mediante una correcta rutina de ejercicios y una buena alimentación. Existen rutinas de ejercicio para fortalecer diferentes tipos de músculos. Unas, llamadas de cardio, ayudan a fortalecer los músculos cardíacos. Brincar la cuerda, correr, boxear, nadar, remar, incluso bailar, están en la categoría de ejercicios de cardio. Aunque también beneficien a los músculos esqueléticos, a quien más benefician es al corazón. Un corazón ejercitado, además de mejorar tu estado de salud actual, puede darte una buena calidad de vida en el futuro. Por otro lado, están las rutinas de resistencia muscular. Su objetivo es contribuir a fortalecer los músculos voluntarios o esqueléticos. En este rubro, pilates, yoga, cargar objetos con cierto peso, incluso surf, entre otros, funcionan muy bien para volverte más fuerte. Estos entrenamientos, igual que los de cardio, deben abordarse de manera progresiva. Sea cual sea la disciplina, deporte o actividad a iniciar, si no has pasado por acondicionamiento físico, empieza por el nivel más sencillo y con el mínimo de tiempo para que puedas llevar un incremento de ejercicio, tiempo o dificultad paulatina. Esto es muy importante. Es mejor aumentar muy gradualmente tu actividad física y de esta forma acondicionar a tu cuerpo que sufrir de cualquier lesión. Cuida tus músculos. Estamos con Miguel Fuentes, auxiliar técnico de la Selección Nacional Sub-23. Ellos ya se encuentran en el proceso olímpico para ir a Japón 2021 para representar a México. Miguel, muchas gracias por acompañarnos para hablar de fuerza muscular en este programa. Sabemos que para deportistas de alto rendimiento la fortaleza muscular es muy necesaria, pero ¿en qué les ayuda? Bueno, la fortaleza y la fuerza en un deportista de alto rendimiento pues te ayuda a ser más rápido, a saltar más alto, a tener mejor empuje, a poder cargar más. Entonces, no se concibe el deporte de alto rendimiento sin la fuerza en la mayoría de los deportes. Ahora vamos a una rutina sencilla que nos comparte nuestro invitado para movernos y empezar a fortalecer algunos músculos sin necesidad de salir de casa. Iniciaremos nuestra rutina de hoy, que corresponde al trabajo de fuerza. Arrancaremos con una rutina de calentamiento para preparar nuestros músculos. Recuerden
que hay que empezar de menos a más. Tenemos que empezar a despertar el cuerpo para poder llevarlo a un máximo rendimiento, que sería de fuerza. Entonces iniciaremos con nuestra rutina desde la parte superior a la parte inferior. Empezaremos moviendo los brazos de un lado para otro, hacerlo generalmente entre 10 y 15 movimientos. Recuerden, despacio empezamos a mover y empezamos a entrar en calor nuestra parte superior. Una vez terminado la parte de abrir y cerrar brazos, empezaremos con un brazo arriba, otro abajo, un brazo arriba, otro abajo, y cada vez lo haremos con un poco con más velocidad para empezar a tener movimiento en articulaciones de hombro, de pecho y de espalda. Después pasaremos a la parte media, a mover de un lado a otro, de menos a más. Empezaremos a mover el cuerpo con sincronía. Empezamos a entrar en calor y lo hacemos de 10 a 15 repeticiones. Una vez que volvemos a la calma, recuperamos un poco el aliento y después repetimos el ejercicio, pero con una parte diferente. Ahora es hacia adelante, uno y uno, uno y uno, manteniendo movilidad en la articulación de hombros. Y así pasamos de nuevo a la parte media. Agachamos y empezamos a mover la cintura de un lado a otro. De nuevo, hasta donde llegue su capacidad de llevar el brazo contrario, el brazo derecho a la pierna contraria. Regresamos y después le vamos dando un poco más de velocidad para empezar a calentar y vamos a empezar a llevar el calentamiento a la parte inferior. Es importante que recuerden entre ejercicio y ejercicio tomarse de 20 a 25 segundos para recuperar un poco el aliento. Entonces movemos la parte inferior con skipping, de menos a más. Empezamos a entrar en calor, la articulación de las piernas empieza a mover, vamos a hacer hacia un costado, moviendo de un lado a otro, trabajando la parte femoral. Una vez que los músculos ya se empezaron a activar, empezamos a estirarlos un poco para evitar que haya alguna lesión. Estiramos hacia atrás el otro, aquí estamos estirando totalmente la parte del pecho y hombro, vamos a estirar un poco la parte de hombro. Es importante no forzar de más hasta donde sientan un límite, donde sientan que jala el músculo. Y ahora por delante. Y ahora vamos a estirar un poco la parte inferior del cuerpo, las piernas, los cuádriceps, los posteriores y los gemelos. Se dejan caer igual durante 10 segundos hasta donde su cuerpo no tenga dolor. Subimos y lo repetimos 3 veces. Juntamos las piernas y volvemos a estirar. Trabajaremos extensión del cuádriceps. Y así entramos en calor para empezar a hacer una rutina de fuerza. Miguel, para los que no somos tan deportistas, ¿por qué debemos fortalecer nuestros músculos y por qué es importante empezar a hacerlo desde la juventud? El cuerpo humano está compuesto del esqueleto, los huesos, ligamentos y músculos. Entonces, la fuerza, que es lo muscularmente, pues le da la estructura y le da el soporte al esqueleto. Eso es fisiológicamente. Después, en el día a día, bueno, te ayuda a evitar a que te lastimes. Por decir, si tienes un tropezón y tienes la fuerza suficiente en tus piernas, puedes evitar que tengas una lesión. Después, pues es inconcebible poderse mover sin la fuerza, ¿no? Poder cargar cosas, poder mover de un lado a otro objetos. Todo lo que hacemos implica algo de fuerza. Entonces, si no tenemos la suficiente fuerza o el cuerpo adaptado a la fuerza, nos podemos lastimar haciendo cosas de casa, ¿no? Y por supuesto, si empiezas a entrenar y empiezas a fortalecer, vas a empezar a ver cambios fisiológicos en tu cuerpo. Es ir acostumbrándote, ir teniendo el hábito de hacer ejercicio y por supuesto alternarlo, ¿no? Ejercicios de cardiovasculares con ejercicios de fuerza, la mejor combinación para mantenerte sano, para que tu organismo funcione bastante bien y también la carga en cuestión cardíaca y muscular pues
que vaya siendo equilibrado. Bueno, continuando con nuestra rutina de hoy, después del calentamiento, iremos a trabajar un poco de fuerza. Fuerza de brazo, fuerza de tríceps, pecho, con el ejercicio de lagartija. Es importante que si en casa tienen un tapete, una toalla, una cobija, que lo usen para que sea más cómodo. Iniciaremos con un ejercicio de lagartija, pero sin tanta resistencia. ¿Cómo? Con las rodillas pegadas, sin levantarlas, ponemos las manos a la altura de nuestros hombros y bajamos ahí. Es importante que den el ritmo que tengan que llevar. No es hacerlo rápido, sino es un trabajo de fuerza. Es un trabajo de, si pueden hacer entre 8 y 10 repeticiones inicialmente, está perfecto. Y si pueden hacer 4 series, es una muy buena cantidad para empezar a trabajar los pectorales, hombros, tríceps y bíceps. Un trabajo de lagartijas con más peso, con más resistencia, bueno, igual se abren los brazos a la altura de los hombros, se pone recta la espalda y bajamos. Conforme pasen los días, las semanas, incrementar 5 lagartijas más. Y lo que puede cambiar es la altura de los brazos. Pueden ser cerradas, más abiertas y totalmente abiertos los brazos, que les dará diferentes posiciones para trabajar las diferentes partes del pectoral. ¿Qué nos recomiendas para prevenir lesiones cuando trabajemos fuerza muscular? Es muy importante primero hacer un muy buen calentamiento y también estirar un poco muscularmente. El estiramiento es importante para preparar al cuerpo y al músculo en específico que vas a trabajar, para evitar que tenga una sobrecarga o que haya una lesión, que generalmente son rompimientos de fibras musculares, que son los famosos desgarres, ¿no? Eso es lo más importante, o sea, preparar el cuerpo para poder empezar a hacer un ejercicio de fuerza. Nos seguimos con la rutina. Ahora trabajaremos la parte media, la parte de abdomen. Haremos 3 ejercicios de parte frontal y haremos un ejercicio de la parte posterior de la espalda baja, para fortalecer. Recuerden, llevar su ritmo, no excederse y empezar de menos a más. Arrancaremos con unas abdominales simples, levantando hasta donde su cuerpo aguante. Es importante que no nomás hagan así con la cabeza, sino intentar levantar la parte superior del cuerpo lo más posible. Este sería el primer ejercicio. Cambiaríamos la posición de las piernas, las levantamos. Segundo ejercicio, manos en la nuca, los codos lo más abierto posible y lo mismo, empezar a levantar. Y por último, la parte abdominal, la parte baja, vamos a trabajar las manos metiditas abajo del glúteo, estiramos las piernas y levantamos. Las piernas estiradas, levantamos sin que caigan al piso, subir y bajar, la cabeza bien recargada sobre el piso, y ahí estamos trabajando la parte baja del abdomen. Un ejercicio para fuerza, son planchas, mantenemos el cuerpo recto, fuerte, y contamos 15 segundos. Vamos a utilizar una silla. En su casa, agarren una silla, jálenla, para tener un poco de soporte al hacer un poco de fuerza con sentadilla, ¿ok? Para darnos equilibrio. Seguramente habrá alumnos, habrá compañeros que puedan hacerlo sin la silla, pero vamos a iniciar teniendo este equilibrio que nos puede ayudar. Nos ponemos nuestras piernas a la altura de nuestros hombros, nos tocamos de la silla, y comenzamos con flexión de pierna. Es importante que ustedes controlen la fuerza, que controlen el movimiento, no que el movimiento los controle, ¿ok? Arrancamos con media sentadilla, la flexión de la pierna y subimos. La espalda lo más derecho posible y subimos.
entre más abajo lleguemos, es más fuerza. Esta serie la vamos a repetir 3 veces, de 12 a 15 repeticiones, para ir motivando la fuerza en nuestros cuádriceps. Una vez terminado este ejercicio, podemos abrir un poco más las piernas, nuestras puntas de pies un poco hacia afuera. ¿Y esto qué nos va a dar? Trabajar el vasto interno y el aductor. Igual, empezamos con media sentadilla, nos apoyamos en nuestro soporte y bajamos. Y hacemos 1, 2, mantenemos 1 o 2 segundos abajo y mantenemos esa tensión muscular. Subimos. Pero es importante que entre ejercicio y ejercicio estiremos un poco nuestro cuádriceps, relajemos y volvemos a activarnos. Y por último, haremos una sentadilla ocupando igual la silla, ahora ya sin soporte. El soporte nos lo va a dar cuando lleguemos a tocar el asiento de la silla y de nuevo subimos. Igual, los pies a la altura de nuestros hombros, puntas derechas, y bajamos y subimos. Sentamos, en cuanto sintamos que tocamos la silla, volvemos a levantar. Igual, de 10 a 15 repeticiones y así concluimos con la parte de fuerza de sentadilla, una sentadilla media. Empezamos de un nivel bajo y terminamos con un nivel alto. Como ya viste, el mantenimiento de una buena salud muscular depende del entrenamiento físico constante. Pero no debes olvidar que otra parte fundamental es la alimentación. En el caso específico de los músculos, los especialistas recomiendan un consumo saludable de proteínas, así como de alimentos que contengan hierro y calcio. Estos nutrientes son como la gasolina del músculo. Su función es mantener los músculos con unas buenas reservas de energía al momento de aplicarles fuerza y resistencia cuando hacemos ejercicio. Para ello es importante poner atención en alimentos como las verduras o en fuentes de proteína como el hígado o el huevo, y el consumo de cereales y toda clase de leguminosas, sin miedo a las tortillas, los frijoles y los tamalitos. Obviamente sin exceso y de preferencia cereales sin azúcar añadida. Si incorporas estos alimentos a tu dieta tendrás más energía disponible. Mientras ustedes ven el siguiente tutorial de respiración, yo me voy a comer una barrita de amaranto de colación. ¿Sabías que la respiración es parte fundamental en las rutinas de ejercicio? Veamos la forma correcta de respiración para ejercicios de resistencia. Inhala al momento de tensión. Exhala cuando extiendas. Esto mejorará tu resistencia cardiorrespiratoria. La fuerza muscular también se alimenta de la cantidad de oxígeno que envías al músculo al momento de hacer la rutina de ejercicios. Practícalo con el primer objeto que tengas a la mano. Inhala cuando hagas tensión y exhala cuando extiendas. El sedentarismo es una forma de vida que consiste en realizar actividades que, en su mayoría, no requieren que movamos el cuerpo. El problema es que dejar fuera de nuestra vida el movimiento repercute en nuestra salud presente y futura. ¿Sabías que el 60% de la población mundial no realiza la actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud? Las razones son muchas y variadas, pero también es cierto que siempre podemos movernos, hagamos lo que hagamos. Movernos, estirarnos, crear hábitos y rutinas de actividad evitarán que nuestros músculos se atrofien por permanecer mucho tiempo sentados, por ejemplo. Así que no dejes que esto te suceda a ti. Mantente en buena forma y actívate. Eli, cuando se trata de fuerza, ¿existe un horario especial para hacer esta clase de ejercicios? El mejor horario para hacer ejercicios de fuerza va a depender del objetivo de cada persona, ya que se tienen características diferentes. Por la mañana, nuestra temperatura es más baja, nuestro metabolismo es lento y los músculos están relajados. Si quieres acelerar tu metabolismo y quemar de una manera más eficiente las calorías, realiza ejercicios aeróbicos. Por la tarde, según estudios, nuestro acondicionamiento físico es mejor y nuestra fuerza muscular está en las mejores condiciones.
Por esta razón es difícil que nos vayamos a lesionar. Además, el calentamiento, aunque siempre es importante, no deberá ser tan intenso, ya que de forma natural nuestro cuerpo está en las mejores condiciones para ejercitarse. Y en la noche, algunos expertos no lo recomiendan porque al momento de realizar los ejercicios se genera adrenalina y esta tiene influencia al momento de conciliar el sueño. Sin embargo, muchas personas aseguran que los relaja y los ayuda a dormir. La mejor hora de ejercicio es la que se ajuste a nuestro horario y rutina diaria. Oye, ¿y qué nos recomiendas para mantener el hábito del ejercicio en casa y no interrumpirlo? Organizar nuestro día y fijar horarios. Por ejemplo, me despierto, hago mis ejercicios, me baño, desayuno, etc. Puedes consultar a un especialista para que te oriente al momento de realizar la rutina de ejercicios o un plan de entrenamiento. Lo ideal es comenzar con ejercicios fáciles que nos ayuden a vencer la pereza. Enfocarnos en el hábito y no en los resultados. Es decir, ponte un objetivo que puedas cumplir. Por ejemplo, voy a realizar ejercicio durante 30 minutos de 3 a 4 veces a la semana por 4 meses. Además, es muy importante complementarlo con una buena alimentación. Perfecto. Ahora vamos a ver un tutorial sobre cómo hacer otra rutina de fuerza. Les voy a mostrar una rutina para fortalecer los músculos utilizando objetos que fácilmente podemos encontrar en casa. Vamos a empezar con una mochila. Todos tenemos una mochila en casa. Y vamos a hacer tres ejercicios. El primero es una sentadilla. Solamente sostenemos el peso de la mochila, llevamos nuestra cadera atrás. Bajo y subo. Vamos a hacer tres series con 10 repeticiones. El siguiente ejercicio es con un brazo. Vamos a trabajar el bíceps. Igual, solamente muevo el codo, bajo, subo. Recuerden respirar y exhalar. Tres series con 10 repeticiones. Ahora cambio, igual, bajo, subo, muevo solo el codo, la espalda recta. Tomo aire, exhalo. Igual, tres series con 10 repeticiones. Y por último, con los dos brazos vamos a subir la mochila. Otro objeto que puedes encontrar en casa son botellas de plástico. Lo puedes llenar con agua o con arena, dependiendo del peso que quieras utilizar. Bueno, el primer ejercicio, vamos a trabajar la espalda. Flexionamos un poco las rodillas, extendemos los brazos y abrimos y cerramos. Abrimos y cerramos, despacio. Vamos a hacer este ejercicio, tres series, 10 repeticiones. Muy bien. El siguiente ejercicio, pongo un pie adelante, me recargo con la otra mano, voy a trabajar el tríceps y empujo hacia atrás el brazo y hacia adelante. Recuerda respirar y exhalar. Inhalo, exhalo. Cambiamos de brazo, pie al frente, me recargo, inhalo, exhalo. Y el último ejercicio, levanto los brazos, flexiono el codo, bajo y subo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Igual, tres series, 10 repeticiones. Como hemos visto, tener tus músculos en buena forma no solo es un asunto estético, se trata de mantener tus músculos saludables para enfrentar la vida diaria. Además, está demostrado que tener los músculos en buen estado mejora tu estado de ánimo, generas endorfinas que te ponen de buen humor. En estos tiempos inesperados, el bienestar que da el ejercicio es invaluable. Y si lo acompañas con tu música favorita, tendrás más opciones para pasarla bien. Recuerda empezar con sesiones cortas. Y muy importante, empieza y termina siempre con sesiones de calentamiento y enfriamiento muscular. No olvides que nos interesa escucharte, conocer tu opinión. Participa con Jóvenes en TV y haz este programa con nosotros. Vida saludable, una buena decisión. Espero que hayas disfrutado tanto como yo fortalecer tus músculos. Se siente diferente empezar el día de forma activa, ¿verdad? ¡Hasta la próxima!